Ay, Dios mío. Bueno, pues aquí estamos, Cristian. Otro día más. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Estamos bien hoy con cambio de horario, pero hoy domingo, pero la situación yo creo que hoy lo merecía. Ay, Dios mío. Bueno, pues para los poquitos que estamos por aquí, vamos a hablar de la situación actual del equipo. Un momento. Alberto Gallego también, de su estilo de juego, de cómo viene tratado su juego de facilidad, sobre todo, y cómo puede jugar el Elche mañana, de los cedidos que hay, Salinas, que juega mañana, Lautaro, que juega mañana, Mourad, que jugó ayer, Ayer también las secciones, y sobre todo destacar que el cardíaco. hoy se supone que el visitano iba a estar Dani Yace, que es asistente técnico de Alberto Gallego, y no ha estado porque estaba con el primer equipo. O sea, también comentaremos que Carlos Geraldo ha debutado hoy con victoria en el Ilicitano, siendo entrenador del juvenil. Y luego ya por último, el femenino, otra victoria de Cristian. También lo comentaremos, la victoria que han conseguido. Pues bueno, si quieres que empecemos, pues situación actual, pues la misma que las últimas 4 jornadas. No podemos hacer gran cosa y ahora mismo estamos a, creo que es a, no sé si es a 6 o 7 de salir. Porque está ganando el Cádiz, ahora mismo el Español, o sea que está en el descanso ganando 0, perdón, 1-0 en el Nou Mirandilla, o sea que toca ganar mañana sí o sí, Cristian, con Alberto Gallego de banquillo. Sí, yo antes de empezar quería dar las gracias a todos los que nos siguen, sobre todo a Miriam y a Barry, que hoy nos han empezado a seguir. Y en concreto con respecto al partido, pues a ver, un partido difícil. Es el único que no ha ganado todavía en primera división, y yo creo que ya va siendo hora de comenzar a ganar y de sumar de 3 en 3 para salir de ahí abajo. Tienes que ganar, es que ya queda ganar sí o sí, o sea, no te queda otra, tal como vamos en la situación. Una que no llegamos, bueno, parece que el otro día contra el Rayo se vio un poco más de. Por lo menos yo le quise verle otra cara al equipo. Ya no sé tú cómo lo viste, pero Eso. vamos, yo creo, vamos, quiero entender que le vi otra cara al equipo. Es que, como comenté, yo vi el equipo muy cambiado ese día. Había el equipo que es cierto que se basó más defensivamente que ofensivamente, pero porque es que el equipo necesitaba defensivamente ese chute de energía. Yo creo que el partido contra el Rayo sí se tuvo el chute de energía o de mala fe, de ir a las jugadas con mala fe, sobre todo para intentar batir esa sangría de goles que venían. Destacar que fue, o sea que al final para el lunes no hay ningún entrenador, o sea, nos quedamos al final con Alberto Gallego, que dirigirá el encuentro. Y en cuanto a bajas de los nuestros, pues en los últimos entrenamientos, Pastore y Fidel no han entrado en el equipo, que son bajas confirmadas. En plan, Pastore y Fidel ya son bajas confirmadas. Y Y dudas. Rocco. Rocco también es baja confirmada. Rocco también es baja confirmada. Y Porque ya. no ha entrenado en toda la semana. En cuanto ha habido varios jugadores que son Fede Fernández, Pedro Vigas, Kler, Omar Mascarell y Lucas Boyer, que son dudas debido a que se han perdido algunas de las lesiones o que no han entrenado, que no han entrado la sesión completa. Ya el 11 que sacará Alberto Gallego, yo creo que va a ser una duda. Lo único que yo creo que Gonzalo Verdú, no sé tú cómo lo ves, Cristian, yo creo que Gonzalo Verdú, que tras la expulsión del Barça, yo creo que volverá a ser mañana otra vez titular.
Yo no lo veo tan claro, ¿eh? O sea, viendo el nivel de Palacios, de Fede y de Vic y de Diego, aunque Viga ya está recuperado en Vallecas, yo creo que Verdugo va a empezar desde el banquillo. O sea, en mi opinión, después del nivel que ha dado Fede, sobre todo, porque a Verdugo es cierto que escorado a uno de los dos lados en línea de tres, que es como se va a jugar casi seguro, porque es sí. Del esquema de Alberto Gallego. O sea, es literalmente imposible que juegue para mí. Pues veremos, a ver, te iba a preguntar ahora, más adelante, a ver qué alineación íbamos a sacar. No, eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Sobre todo cómo puede llegar a jugar el equipo. Pero bueno, si quieres comentar tú, que por ejemplo hoy casi va a ver el Gitano, más sobre el juego para que la gente lo vea, por ejemplo, que dicen, buah, el entrenador del Gitano tal, a ver cómo, cuál es el juego del Gitano, destacar que son tres centrales, salir con el balón desde atrás y lo principal, ya lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, presión tras pérdida. Sí, a ver, el Gitano es un equipo que está bien trabajado en cuanto a conceptos. O sea, Alberto Gallego tiene una visión de juego que le da un toque a una formación que se puede asemejar a una 3-4-2-1, como jugamos el año pasado con Francisco en los últimos partidos. O sea, si tú recuerdas uno de los últimos partidos, por no decir el último contra el Getafe, que Quique Pérez, por ejemplo, se escoraba a banda. Había otro que también se escoraba a banda, que esos eran los interiores que ahora puede llegar a utilizar el propio Alberto Gallego. Ahí en esa posición de interiores, que están por delante del centrocampista, pueden jugar muchos jugadores de la plantilla. O sea, puede jugar Collado, puede jugar Tete Morente, puede jugar, por ejemplo, Peremilla. O sea, hay un abanico importante. También puede jugar Fidel, pero recordamos que está lesionado. Y veremos a ver cómo sucede, pero lo principal es sobre todo crear superioridades por los costados y avasallar a centros al delantero que juegue en punta. Para mí, Boye en este esquema sería fundamental, porque con Alberto Gallego ese esquema es, como ya he comentado, es hacer mucha superioridad por los costados, abrir sobre todo a banda y colgar muchos balones al segundo palo, sobre todo a la entrada de los carrileros. O sea, los carrileros siempre entran al segundo palo con Alberto Gallego. Por ejemplo, ya sea si juegue el Llorola o Josan, o puede Clerc o Nico, si juegan ambos, los vamos a ver muy arriba, e incluso recordando un poco a aquel gol de Oscar Gil en Vallecas, que marcó a centro de Juan Cruz. Lo voy a decir ahora, que el jugador a seguir principal que tenemos, que es el Lucas Boye, que suerte que el otro día se volvió a reencontrar con el gol, y yo creo que eso es lo que le hacía, lo que más falta le hacía, meter un gol para darle confianza y tener confianza en sí mismo. Que lleva de los últimos, quiero recordar, de los últimos tres partidos, creo, un gol y una asistencia, porque dio también la asistencia contra el Bilbao. O sea que yo creo que el jugador a destacar de nosotros sí o sí, y que ya no queda otra que confiar en él, es el Lucas. Bueno, que ya al principio, de cuando empezamos con los directos y tal, dijimos que Lucas y Edgar eran piezas clave en el equipo. Y a ver si tenemos suerte y Fidel se recupera también ya lo antes posible de las lesiones. A ver, Fidel está, creo que era su segunda semana, y la lesión que tiene son 3 semanas. O sea, lleva ya desde la semana pasada tocando césped, y yo creo que la semana que viene ya está para entrenar con el equipo, y esperemos que entrene con nuevo entrenador, porque aparte de lo que haga Alberto Gallego, es prácticamente lo que se considera un entrenador interino, un entrenador sustituto para una jornada, y yo creo que incluso ya podría estar firmado el entrenador, pero no creo que no quieren anunciarlo para no fastidiar lo que puede llegar a ser el equipo, para que todo el equipo esté enchufado de cara al partido.
Pues a ver si tenemos suerte y mañana, al terminar el partido, que si Dios quiere, a ver, con una victoria ya por fin, la ansiosa victoria, suben algún comentario o alguna noticia diciendo que tenemos nuevo A entrenador. ver, yo no estaría de disgusto porque Alberto Gallego siguiese. Pero claro, es dejar un poco cojo a Licitano y buscar un entrenador ahí abajo. Porque no vas a hacer sobre esfuerzos, básicamente. Porque si Alberto Gallego continuase, que no va a ser así, subiría Nino y subiría Dani. Y se quedaría escaso de entrenador el filial. Y no creo que Carlos, que hoy ha dirigido, quiera llevar al juvenil y al filial, porque básicamente es imposible. Mucho Por lío. tema horario, es tema viaje. Y que el año pasado ya llevó a dos juveniles y acabó saturado. Pues a ver si tenemos suerte y la semana que viene ya A ver, tenemos entrando entrenador. en los posibles que podían llegar. Vicente Moreno tiene que rescindir. Yo Luego ese está no, Beca. yo ese no lo cuento, yo creo que Beca. ese no va a venir. No, es muy difícil que rescinda. Beca Cheche está en gira plan el que habrá que ver si la acepta. O sea que son dos opciones muy difíciles. Y luego quedan Paco López y Calleja, que los dos están predisponibles para venir, pero claro, yo creo que la opción principal es Vicente Moreno por experiencia, sobre todo. Se te olvida decir Bordalás. Que no quiere No, pasar Bordalás. eso. No, Bordalás. Bordalás no ha tenido oferta. O sea, Bordalás ha habido contactos, pero no ha habido oferta porque él ha dicho que sea la oferta que sea, no va a venir. Está para cosas mejores. Pues a ver si a mañana, en terminar el partido, o el martes, como muy, muy tarde por la mañana, tenemos un nuevo entrador. En cuanto al once del Elche, ¿qué pondríamos, Cristian? ¿Qué pondríamos? Muy complicado, ¿eh? A ver, yo voy a hacer una similitud con el Ilicitano. Un portero está claro que no hace falta más, o sea, pero claro, viendo cómo juega el Ilicitano, que le gusta jugar con el balón desde atrás, incluso está con el portero, me crea dudas, pero claro, o sea, Eckhart tiene que ser titular sí o sí. Por ejemplo, tenemos una similitud, no en cuanto a pierna hábil, pero por ejemplo, Palacios puede venir a hacer lo que viene haciendo Manu Coca en el Chilicitano, que Manu Coca es un lateral zurdo que puede jugar tanto de carrilero, de lateral o de central izquierdo, y Palacios es prácticamente lo mismo, pero en el costado derecho, en el Elche. Luego está Fede Fernández o Gonzalo Verdú, que hacen lo mismo que Javi Gómez en el eje de la zaga. Y luego está Vigas o Diego. Son un poco. Vigas un poco más contundente que Diego. Bueno, hacer lo que hace Pamis, es que es un central contundente. Luego en el centro del campo está Alfaro, que hoy ha marcado gol. Y esa función es de Omar Mascarell, pero claro, hay que ver si puede llegar a rendir los 90 minutos, porque recordamos que es una lesión difícil, sobre todo en el tendón de Aquiles, que es bastante jodida. Luego, también está la otra posición del centro del campo, que es que juega Alberto Quintana, es para Gerard Gumbau. Los dos son zurdos, de buena técnica, o sea, son iguales. Luego los carrileros, Josan o Polirola, se pueden asemejar un poco a lo que hace Carles Marco en el Chilicitano. Y Clerc y Nico, o sea, se asemejan a lo que puede llegar a hacer tanto Manu Coca como Pablo García en el Chilicitano, porque son llegadores. O sea, Clerc y Nico pueden llegar a línea de fondo como Pablo, pueden centrarla bien porque tienen buen golpe de balón los dos. Y Carles Marco, pues, se asemeja para mí más a Josan que a Paul, y porque llega muy profundo y inicia la jugada desde muy delante. Luego los interiores, como ya he comentado, pueden ser los que ha dicho, Collado, Tete, ejerciendo la función que pueden hacer tanto Vane como Higuera o cualquier futbolista que juegue en el filial,
porque también tiene mucha variedad. Y luego está Castro, que la función prácticamente que él hace es la misma que realiza Boyer, la de bajar balones y rematar, la función de un delantero, y luego presionar la salida de balón, que también lo hace Lucas. Aunque, claro, con la lesión de Lucas, veremos a ver si se apuesta por Ponce, que es un estilo más parecido a Lucas, o se tira más por Roger o por Pere Milla. Nos pregunta aquí Aaron por el chat que si, buenas tardes chavales, ¿os ha dado la sensación de que sacaron 4-3-1? Yo creo que no, lo estábamos ahí comparando, estaba comparando Cristian con el ilicitano y vamos, los dos pensamos que va a seguir con la misma formación con la que hemos jugado los últimos partidos, que es la 5-3-2 o 5-4-1 con carrileros y tal, pero vamos, que yo creo que a mí no me da sensación. O 3-4-2-1, como he dicho. Yo es que, viendo la plantilla, que podemos jugar con 3-4-2-1 fácilmente, por ejemplo, mi 11 tipo sería Garbadía, Palacios, Fede Vigas, luego Paul, Mascaré y Oguti, dependiendo de la lesión, junto a Gumbau. Luego carrilero izquierdo sería Kler. Interiores para mí serían Quina Collado y luego en punta Boyé. Pero claro, también hay que destacar que Quina es un jugador que te funciona mucho el partido saliendo desde el banquillo y quizá ahí se podría apostar por Pere Milla también de interior. El año pasado ya jugó ahí con Francisco. Yo cambiaría a la 5-3-2. Yo jugaría con Edgar por la izquierda, Cleric, y por la derecha Paul, y en el centro jugaría con Fede, Palacios y Gonzalo Verdú. Luego en el centro jugaría con Gumbau, Mascarell y Collado. Y arriba, Boyé si está y Roger. Y si no está Boyé, Ponce. Es que es eso. O sea, si no está Roger, también es un delantero de rematar bastante y que tiene que jugar cerca del área. En Elche y Zidane, por ejemplo, con Alberto Gallego siempre juega cerca del área. Y si tiene que sufrir en defensa, va a sufrir. Y como ya lo ha dicho en la otra prensa, si el delantero tiene que estar en su propia área defendiendo, lo va a estar porque esto es un juego de equipo. Nos comienza aquí Iron Man, Gonzalo Verdú, amarilla segura, pues mira. Esperemos que no sea como la temporada pasada. Y aquí yo creo que mañana algún cambio. Si quieres comentar cuáles crees que son tus cambios, si lo quieres escribir aquí, claro, en el chat. O la formación y el 11, sí, que pondrían ellos también, que nos lo dejen por el chat. Y aquí te leemos. Y así lo leemos. Estamos viendo que por aquí hay gente, nos podéis comentar aquí y lo comentamos. Yo creo que Ponce no va a jugar. No, yo creo que tampoco. Está la duda de a ver si ¿cómo se llama? Si Boyé está para jugar, y si Boyé está para jugar, yo creo que Ponce no juega. Yo creo que arriba de los cuatro delanteros que tenemos, la mejor dupla yo creo que es Boyé y Roger. Claro, pero si jugamos con un delantero, yo creo que es o Boyé o Ponce deberían ser. Porque no veo a Roger o Pere Milla jugando solos en punta. También cabe destacar que en la formación que yo he dicho, sí, Pere Milla yo creo que entra seguro, pero no entra como delantero. Entra como ese, claro, falso interior izquierdo, sobre todo. Que destacar también que el de la formación que he dicho, ahora lo comentamos, es con la formación que juega también el Mallorca. Lo estaba por aquí buscando y es el Mallorca sale también con esta alineación. Gol de Joselu nos comentan por el chat, pues mira. Nos viene bien. La verdad es que un empate nos viene bien. Me acabas de dar una alegría, pero vamos. Roger no me gusta nada, sinceramente prefiero que juegue Boyé arriba y de falso 9 Milla. Yo es que creo que Boyé, lo estuvimos hablando el otro día, el tema Roger antes de la previa contra el Rayo, y yo creo que Roger, una vez que meta el primero, yo creo que va a llegar, van a seguir llegando los goles. Lo hablé el otro día con Cristian por aquí, con gente que estaba en el chat, y a ver si, porque yo creo que es un delantero que te asegura, al este se lo ha asegurado,
al Levante se le ha asegurado 10-12 goles por temporada. Yo creo que una vez que llegue el primero, van a llegar. Es que el caso de Roger es que no ha tenido ocasión para marcar gol. Es cierto que dio la asistencia a Collado contra Almería, pero es una asistencia. Le toca el balón y le cae Collado y Collado chuta y mete gol. O sea, fábrica de Collados, se lo fabrica Collado él solo. Pero el caso es que yo soy muy proacio a ponerlo de titular a Ponce. Si Boyeno está como se presupone, yo creo que soy más reacio a poner a Ponce. Sobre todo por las características del jugador y de cómo puede llegar a jugar el hecho mañana. Nos comenta por aquí Iron Man otra vez por el chat. Eso es lo que nos gusta, que participe la gente por el chat y que no tenga conversación, para que así no estemos hablando los dos. Entonces, solo, bueno, primero Miriam, claro, que es su primera intervención en el chat, le damos la bienvenida. Que hoy no sabemos si va a estar bien mañana ya. Lo hemos comentado al principio del directo, nada más empezar, que está en dudas. Yo creo que este triunfo vamos a hacerlo por un spay. Lo hemos pensado, lo que pasa es que aquí se nos puede ver a nosotros, podemos poner aquí fotos como sea Alberto Gallego, ahora tenemos también para poner fotos del Mallorca, tenemos también para hablar del Italia femenino, o sea, la verdad es que para hacer directos entre comillas largos, sí que nos sale más rentable hacerlos por aquí, porque al fin y al cabo es la mejor plataforma para hacer directos. Sí, estuvimos pensando, ¿no?, hacer por espacio de Twitter, sobre todo, y luego trasladarlo a otras plataformas. Pero lo que pasa es que se hacía muy complicado porque no se veían las caras. Para interactuar por el chat teníamos que estar pendientes de otras pantallas. Aquí lo tenemos todo en la misma pantalla. Y se hace todo más o menos. Y pues, ya que hemos dicho nosotros la duda, la nuestros posibles 11, si quieres que pasemos al rival de mañana. Ahora aquí le informamos a la gente, a ver. Contar que el Mallorca, del mexicano Javier Aguirre, solo tiene tres bajas. No tiene más. Que es la de Greif en portería, Jaume Costa en defensa, y Timo Kadewere, que es de la delantera. Y yo creo que el 11, según está buscando aquí, el 11 yo creo que va a ser muy parecido al que sacaron contra el Barça. Yo creo que va a ser igual. Que fue Rakovic en portería, en el centro del campo, en la defensa de 5 para Mafeo, Valen, Raillo, Copete, y Jaume Costa está lesionado, o sea que yo creo que ahí metería a Cufré, que es muy buen lateral izquierdo, y yo creo que tiene buena zurdita para jugar en defensa. Luego en el centro del campo yo creo que la duda la va a tener de Galarreta y Gremier, son fijos, y ya el otro yo creo que va a estar la duda entre Antonio Sánchez y Dani Rodríguez, que va a estar, son los dos muy buenos jugadores y no se sabe, se van turnando entre ellos los partidos, o sea que no se sabe. Y luego ya arriba, que es lo que más temo yo, que son estos dos, Cristian. Claro, a ver, es que son los mejores jugadores que tiene en Mallorca. El año pasado, Kangin Lee, por ejemplo, estaban Kangin Lee, Kubo y Muriqi. Pero contra nosotros, por ejemplo, el partido de vuelta, que ganamos 3-0, tanto Kangin Lee como Kubo estaban en el banquillo y Aguirre propuso un partido muy guerrero. Y no sería de extrañar que el partido fuese un calco de lo que el año pasado fue. No en cuanto a resultado, pero sí en cuanto a juego, sobre todo. Sobre todo por parte del Mallorca. Nos comenta por aquí Iron Man, minuto 2 de partido, gol del Arsenal. El Arsenal lo llevo siguiendo yo esta temporada y la verdad es que va leído y vamos. Pase por voy a responder a ello. El último entrenamiento del Elche ha sido esta mañana en el Maritino Palero antes de la rueda de prensa del entrenador Alberto Gallego.
Y mañana creo que tienen entrenamiento, pero de activación sobre todo. Por la mañana un entrenamiento, tipo entrenamiento de activación de piernas sobre todo. Volviendo aquí al Mallorca, pues si me tendría que quedar entre alguno de los dos, obviamente me quedaría con el delantero kosovar, que dato a destacar, que lleva de las dos últimas salidas del Mallorca, que ha metido en dos jornadas consecutivas jugando fuera, y en ambas ha sido él el que ha hecho el 0-1. O sea que veremos en mañana y esperemos que no lo cumpla. Yo creo que a Muriqi, si estás atento en las marcas, sobre todo, porque como se te ponga delante no lo vences, como oye, no lo vences, y te bajo una lavadora, puede ser peligroso. Pero claro, si tú lo tienes delante tuya y no se gira, no hay peligroso. El caso es que se van a necesitar de ayudas y eso a Alberto Gallego yo creo que es lo que más ha exprimido esta semana entrenando y yo creo que vamos a ganar y que vamos a salir de abajo porque hay Va a equipo tocar pelea. para ello. Y sobre todo hay que apuntar que con la posible llegada de un nuevo entrenador, todos los jugadores siempre salen como motos porque quieren encandilar al nuevo entrenador. O sea, es algo lógico. Pasó el año pasado cuando estuvieron Mantecón y Manušović, que el equipo en el Sadar fue otro. O sea, fue muy diferente a cuando era con Escriba. Destacar también aquí. Me han dado Cristian por aquí que estoy encontrando de esta dupla de Muriqi y Kangin Lee, que entre los dos suman 4 goles y 7 asistencias. O sea que para llevar siete jornadas, Entonces, esta que va a ser la octava, cuidado, ¿eh? Muriqi lleva 4 asistencias. No, 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 lleva 3 asistencias, las 3 son de Kangin. Y los goles que son 4, 3 de Muriqi y otro de Kangin. Ah, vale. Que destacar también Me, que es que Muriqi. me extrañaba las asistencias de Muriqi porque es que es muy rematado, entonces por eso me extrañaba un poco. Tengo aquí también estadísticas que estaba buscando antes. Y otra vez, estos dos son esta dupla, son otra vez los dos que lideran, que son los que más disparos llevan de su equipo, que son, lleva 8 Muriqi y 4 Kangin Lee. O sea que Es que confiemos lo por que yo aquí digo, también en Fede, solo Gonzalo Verdú y Palacios, si juega para tapar son los algo. hombres más ofensivos. O sea, si tu hombre más ofensivo no tira, no marca, no asiste, tienes un problema y es el problema que tenemos nosotros ahora mismo. O sea, nuestro hombre más ofensivo, si es Poye, lleva un gol y una asistencia. Nuestro máximo goleador del año pasado, Pere Villa, lleva 0 goles y 0 asistencias. Sí, Ponce lleva los mismos goles que el año pasado. Roger el año pasado hizo 7 goles con el Levante y esta temporada lleva 0. Son tus hombres más ofensivos y no los estás teniendo. En cambio, el Bayern casi los está teniendo. Y ahí está la gran diferencia entre los equipos. Veremos, a ver, el año pasado destacar que de los últimos 5 partidos que se han enfrentado el Elche y el Mallorca, han habido 4 empates y una victoria a favor del Elche, que fue la que ganamos la temporada pasada, con goles de, quiero recordar, uno fue en propia, sí, en propia de Kangin Lee, uno en propia de Kangin Pedro Lee Vigas, Pedro Vigas, ¿y cuál era el otro? y Mojica en la primera parte. Johan Mojica, sí, correcto. Destacar Pedro Vigas, también. recordamos que Pedro Vigas es de Mallorca, o sea, ha nacido allí. Correcto. Un dato que para mí, yo creo que es el más importante del que voy a decir en todo el directo, que es que no sé si lo sabes, Cristian, que el Mallorca en su vida No ha ganado aquí, ha ganado al también lo sé. Elche en el estadio. No sé si Lo único quiere. que ha ganado aquí ha sido la Copa del Rey. La Copa del Rey, si nos quiere decir la gente que comenta por el chat, a ver qué opina de este dato, pero vamos. Si se puede Esperemos romper no o si no. gafarla. No, esperemos, no. Yo soy muy gafe, ya te lo digo. Si antes lo digo, antes ocurre todo lo contrario.
toca ya ganar, a ver si tenemos suerte. Yo creo que tapando, sinceramente, yo creo que tapando a estos dos, yo creo que la victoria la tenemos. Queda confiar y ya está, no queda otra. A ver si los 11 que salgan, yo sí que es verdad que no voy a mentir, ni a ti, Cristian, ni a la gente del chat, que desde los últimos partidos ya le he echado la cruz a algún jugador. No voy a decir cuál es. Pero oye, que si se pone la camiseta, a defenderles y ya está. Claro, porque no, no queda otro, ir a muerte con ellos y el otro. Yo creo que le ha puesto la cruz al mismo futbolista que se le ha puesto todo el mundo después del último partido. No, pero aparte de ese llevo ya a más de uno. Ahora mismo tengo dos con la cruz. Y de ninguno de los dos no es perenilla. Yo sé cuáles son. Estoy tranquilo que yo sé cuáles son. Conociéndote, sé cuáles son. Veremos, a ver. Destacar también que en el último partido, en Son Mois, los dos goles del Elche que quedaron 2-2, los dos goles los metió Boyé. Que fue la... Creo, sí. Quiero recordar que fue la vuelta de Edgar a portería, ¿puede ser? Correcto. Que volvió a... Que nos marcaron el último minuto de córner. Recordaré ese partido. Critique a Edgar, lo reconozco. Destacar también la gran... Porque sí que es verdad que los partidos, a lo mejor de los partidos de los de arriba, por ejemplo, ayer que jugó el Bilbao contra el Sevilla, que el Sevilla yo no lo meto en la pelea por el descenso ni de coña. Esos partidos no me los veo, pero Sevilla va a salir. Sí que me veo partidos de los de abajo y del Mallorca. Sí que me veo, porque Mallorca sí que es un equipo que me gusta, que son, entre comillas, afición hermanada con nosotros, que nunca vio mal rollo. Me acuerdo yo el año pasado que vino aquí gente de Mallorca. Y la verdad es que estuvimos juntos. Correcto. Estuvimos juntos los dos. Estuvimos charlando con ellos y la verdad es que son una... Muy buena gente. Una afición de ellos, un equipo de 10 y partidos que me he visto destacar también. Los tres centrales que son Valen, Raillo y Copete. Que tampoco voy a mentir que algún partido sí que me lo veo, que tengo a Raillo, que lo tengo en el Fantasy, me salió. Y algún partido por él sí que me veo, pero sí que destacar. Raillo es un defensa muy bueno y es el Gonzalo Verdú de Mallorca. O sea, lleva desde segunda vez que estuvimos con ellos en... Desde que estuvimos con ellos en segunda vez y ascendimos con ellos a segunda, el Raíllo lleva en el Mallorca desde esa época y creo que desde antes, creo que va a jugar segunda vez con el Mallorca. Y es el capitán y el central del Mallorca prácticamente. No. O sea, y si tienes a algún córner, si te lo remata Raíllo, peligro al canto. Igual que Sadik con la Real Sociedad. Destacar que esto sí que mañana... A balón para sí que tenemos que llevar. Tenemos que llevar cuidado, que llevan 3-4 jugadores que miden más de entre 1,90 y 1,95. Nos comenta aquí Ironman por el chat. Fallo de Edgar por alto, comida de marca de Mafeo a Mojica y remata cabeza en 92. Correcto. Bueno, pero yo critico a Edgar en el momento. Porque la salida es un canteo. A Edgar, pero acá no se puede. Pero pensé. Ya, yo critico la acción, no critico al futbolista, ¿me entiendes? O sea, es una cantada de libro y pensándolo en frío, volviendo él de tanto tiempo sin jugar, es que lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo que pueda fallar, porque es persona. Nos siguen comentando aquí Iron Man, que le voy a dar hoy un 10 por tantos comentarios, que es lo que queremos, que la gente interactúe. Mira, gol de José Lu, otro gol de José Lu, bien. Bien, remontada, bien. Eso está muy bien, gracias a que la gente... Bueno, no sí o sí también, ¿eh? Copete muy bien lateral, que viene de segunda y es muy top. Copete es, últimamente, está jugando de central. De la Ponce. Viene de la Ponce. Correcto, está jugando con la pareja de centrales, con Valentín Rayo, con defensa de tres, pero claro... Al subir Jaume Costa, bueno, ahora que está lesionado, pero mañana jugará Cafré, que es muy buen lateral.
Pero sí, con la subida de Cafré, Copete casi que se convierte en lateral y es muy buen, muy lateral de la Ponfe. Aquí Marta que nos comenta, son buena gente hasta que nos gane. Probablemente. De momento no lo han hecho. Aquí, de momento, no lo han hecho. Así que siempre ahí queda la cosa. Siempre hay una primera para todo, Cristian. Exacto. Pues aquí, gracias a... ojo que viene Pizarro Gómez y Gonzalo González en el VAR. Si te soy sincero, o sea, este comentario no lo entiendo. No sé si lo dices... Si lo dices a buenas o lo dices a malas. Si no lo quieres comentar porque por el chat, no sé si lo dices a buenas o lo dices a malas, porque ya no me sorprende ningún árbitro. O sea, que destacar aquí también a Iron Man y a Miriam por decirnos aquí que estamos pendiendo aquí el directo, no, y lo tenemos aquí todo. Yo no voy a hablar de los árbitros. Si no me entiendo ya. Porque, ya, o sea, no acabamos aquí hasta mañana. No merece la pena. No, Iron Man. No vamos a hablar de los árbitros. Y si no nos entendemos. Que venga el que tenga que venir, que todos son igual de malos. O sea, que venga el que tenga que venir. Voy a ver si encuentro algún dato de Pizarro Gómez pitando al Elche. Lo busco yo. Espérate. No quiero hablar, pero si ellos quieren hablar, hablamos. Tres datos aquí importantes que me salen. Que fue el Pizarro Gómez, fue el árbitro que le dio el ascenso al Mallorca en el playoff, que fue el que pitó al este, ¿cómo se dice? El de segunda, sí, fue de segunda a primera, el Mallorca Deportivo, aquel playoff en 2019, quiero recordar, destacar que fue yo lo que le pitó. Y luego me sale aquí, os lo leo, que la última referencia de Pizarro Gómez no es precisamente para echar cohete. Pues mira, antes lo estábamos diciendo. Pitó hace justo un año el Cádiz Mallorca en el Carranza. Acabó empate a uno tras un error arbitral manifiesto al no expulsar a Isaac Carcelén en la primera parte por una salvaje entrada sobre Dani Rodríguez, que a punto estuvo de llevar al gallego al quirófano. Aunque en disculpa de Pizarro Gómez hay que decir que quien realmente le indujo a no mandar los vestuarios fue Matheus Laoz, que estaba en el VAR. Buena pregunta. ¿Os acordáis del Elche 1 Villarreal 0 y el Elche 1 Sevilla 1? Elche 1 Villarreal 0 y Elche 1 Sevilla 1 fue con Pizarro Gómez. Es cierto que la destitución de Escrivá fue con él. Yo es que de los árbitros sí que paso de... Es que no... Yo estoy... No quiero, no sé, si encuentras tú algo, si la gente encuentra algo y no lo quiere poner por el chat. Como local, voy a ver cómo es como local, pero no... Mira, ya está, ya lo he encontrado aquí. Iron Man, ya lo he encontrado aquí, te lo leo. Dice, Valentín Pizarro Gómez será el árbitro encargado de impartir justicia en el Elche Mallorca este lunes. 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Son los resultados cosechados por el Elche con Pizarro Gómez. Con victoria, con una victoria que fue el año pasado, en el 1-0, al Villarreal, perdón, que metió Lucas Boyer por el minuto 75, creo que era. Y en cuanto al Mallorca, 2 victorias, no, perdón. Le ha pitado 4, ha ganado 4 encuentros, ha empatado 7 y ha perdido 4. O sea que le ha pitado más veces a él. Bueno. Al Mallorca que al Elche. Yo voy a decir, pero del Mallorca no están contentos con él. O sea, ni están los del Mallorca ni vamos a estar nosotros. No estar nadie. Me sale... Los árbitros... Que tiene un promedio de cartulina de 4 por partido. Pero bueno, hostia, destacar también, me acabo de acordar que lo estuvimos hablando el otro día del partido contra el Rayo el martes, que nos sacaron 8... 8, 8 9, 9, 9, 9. 9. Pues mira, mejor me lo pone. Nos sacaron muchas.
Raro es que no acabáramos con algún expulsado, ¿eh? Con nueve amarillas. Y encima casi toda la defensa. Si te tienes que mojar... Gumbau no le sacaron. Si te tienes... Gumbau no le sacaron amarilla, ¿no? No, creo que no. Si te tienes que mojar, resulta para mañana, Cristian. 3-1. 3-1. ¿Y tú? 1-0, digo yo. Yo si quieres te digo hasta los goleadores. 1-0, digo yo. 1-0, digo yo. Uf. Y creo que va a meter. Y confío en que va a meter algún defensa. Que nos comente la gente sus. Que comente en la porra. Y ya os digo yo los cuatro goleadores que pienso. Podríamos hacer algún partido. Fuera coña, sí, lo estuve pensando el otro día para decírtelo. Hacer algún sorteo o algo, pero si la gente acierta marcador exacto, sortear. Sí, podría. Sortear algo. Podríamos hacerlo. Eso a lo mejor hay un regalo de Navidad. A lo mejor hay un regalo de Navidad para los que están aquí siempre. Oye, me ha dado otro de esto, ¿eh? Venía sin ganas para hacerle el directo, pero viendo que aquí la gente nos ha dicho, lo estaba mirando ahora, que ha remontado el Español. Y te ha activado. Me ha dado un poco de alivio. Me había metido en la tablet y ya había visto que tal. Bueno, ahora mismo estamos a 4 de salir del descenso, o sea que... Nada, eso no es nada. O sea, ganamos y... En llegar a una victoria... Es que lo repito otra vez, es que a Roger lo llevo siguiendo desde la temporada 2012-2013 o así en el Levante, y una vez que llegue el primer gol va a seguir llegando demás. O sea, que una vez que nos va a pasar como al Levante la temporada pasada. Va a llegar la primera victoria y va a llegar otra. Esperemos que no tan tarde, ¿eh? Una vez que llegue la primera victoria, creo que van a seguir llegando los demás. Porque es que ahora lo estaba mirando aquí el calendario y quitando al... Tenemos... Nos viene chungo. Nos vienen dos partidos chungos. Bueno, son cosas Valencia, como son. Valencia y Madrid, pero es que la siguiente es Español, Getafe, Valladolid y Girona. O sea que son rivales directos. O sea que contra estos son los que tenemos que... Ahí hay que sacar mínimo 5 puntos. O sea, no puedes perder contra ninguno. Eso para empezar. Y luego ya, si la gente no lo sabe, volvemos en Navidad. Bueno, volvemos para la... Creo que es la última semana del año. No, sí, sí. Sí, volvemos. Se va a jugar o 30, 31 o 1, por ahí más o menos. Que vamos al... De momento está puesto 31, pero por esa semana se va a jugar. Vamos al Wanda. Jugamos ahí en el Wanda, la vuelta de... Ojo, ¿eh? Ojo ese partido, ¿eh? Mira, si mañana metemos 3 goles, vamos. Hablando de la vuelta... Después del parón por selecciones del Mundial de Qatar. Vas a decir lo mismo que te iba a decir yo ahora. Ojo el partido ese. O sea, piensa que nosotros no vamos a tener ningún convocado para el Mundial. Claro, ¿Y el Atlético cuánto va a tener? ¿Y cuánto van a llegar cansados? El Atlético va a tener toda su plantilla titular. Va a jugar Diego Uri. Contra... No. Tampoco apresuremos, que el salto es muy grande, ¿eh? Es cierto que en una plantilla así, si metes un canterano, no se nota, pero... Salto muy grande, ¿no? Pocas veces se atreven. No se han atrevido con Rodrigo Riquelme. Y mira cómo está. Zanjando el tema del Mallorca, si quieres, y pasamos a los cedidos. Ya solo queda lo que hemos estado hablando antes. Tapar a estos dos que tenemos aquí en pantalla. Confiar en la defensa. Y que no nos tapen a los nuestros. Porque importante. Yo creo que cancelando a estos dos. Yo creo, mira, hablando del partido, yo creo que no van a ganar. ¿Qué? ¿Se te ha cortado? No, se me ha cortado. No sé, te había escuchado así entre golpes. Yo creo que no van a dar. No van a dar el balón. Y se va a jugar a lo que el chiquiera. Eso fue el año pasado también. Por eso, es que va a ser la tónica del partido. Conociendo a Aguirre, notar el balón y que no te extrañe que no quite a Canguilí y lo meta de revulsivo, como el año pasado. No diera la... Aunque no,
Aunque no creo. Conforme está este año. La casualidad. Luego, si quieres que pasemos por hablar de otra cosa, que ya hemos hablado del Elche y hemos hablado del Mallorca y tal. Y si la gente tiene alguna duda o algo sobre el Elche o el Mallorca, que nos lo puede poner. Y retomamos el tema otra vez. En cuanto a los cedidos, empezamos por Murat, que es de momento es el único que ha jugado. Ganó ayer el Burgos 3-0 al Aragón. ¿3-0? 3-0. Ganó 3. ¿Cómo que ganó 3-0? Y Murat entró en el 87, creo que fue. Sí, en el 87, lo acabo de ver ahora. Y jugó los últimos minutos. No sé si jugó 6-7 minutos. Sí, yo lo vi, estaba acabando y iba 1-0 ayer. Metieron al final del partido. Bueno. Al final, otro partido. ¿Han metido en un partido más que en toda la temporada? Ya se ha convertido el entrenador, el portero del gol de Lucas. Me cago. Lucas Pérez, supongo yo que será. El mejor jugador de Cádiz. Me cago, a ver. Sí, correcto. Ah, qué rabia. Pues mira, otro equipo que llevaba un gol entrado. Sí, pero. Todos en un partido. Igual. Me cago en Satán. Bueno, pues a confiar a ver si ahora mete el tercero él. El español, o por lo menos que no gane el que no gane el Cádiz, como bueno, gana el Cádiz así. No, gana el Cádiz. Volviendo al Burgos, es que es un equipo que no encaja, tío. Es que es la bendición. Es la bendición del fútbol. Es la bendición del fútbol, tío. No encaja el gol. Un empate normal. Te asegura un punto siempre. Que se lo digan al Burgos, que un empate no es malo. Que no han perdido nueve partidos, 15 puntos. Pues fíjate. Y han ganado 3 partidos. Voy a marcar el partido del Cádiz como favoritos. A ver si da la casualidad de que me llega la notificación. De que meter otro. Luego, quitando a Murat, el siguiente cedido es Salinas, el lateral. Que está. Sí, juega mañana en Ipurúa. Hablando un poco de Murat. Voy a hablar un poco de Murat. Es una pena que fuese suplente porque venía jugando bastante. Pero claro, si no marcas, lo que pasa, que te relegan al banquillo porque el equipo necesita gol. Y partido que nos relegan al banquillo marca 3 goles. Pero bueno, son cosas que pasan y seguro que conociéndolo como lo conocemos, va a seguir trabajando para volver a la titularidad y yo creo que es un mero trámite que haya empezado en el banquillo. Que haya empezado esta jornada en el banquillo, sobre todo. Digo, aquí nos comenta Miriam que dice que nos viene bien para nosotros el empate. Sí, sí, sí. Yo también me refería a que nos viene bien para nosotros sí. El empate. Aquí queremos un empate. Claro, un empate que gane. Aunque gane el español, es lo único que pedimos. Mientras no gane el Cádiz, que rival directo. Porque yo al español tampoco lo metería. Si tuviera que meter en rivales directos, con nosotros metería Almería, Girona, Valladolid, Getafe. Y yo creo que no pondría ningún. Yo pondría a todos. Ahora mismo pongo todos. Ahí abajo, en la pomada. Hasta el Sevilla lo pongo de momento en la pomada. Nos dice aquí Marta que si nos calentamos, que le empatamos al Madrid. Yo por una parte... Seguramente. Fuera coñas, lo escuché... Lo estuve hablando el otro día con un amigo de mi clase y el Madrid juega, cuando nosotros jugamos en Mestalla, juega domingo a las 4 contra el Barça. Domingo a las 4 tiene para entrenar lunes y martes. Y miércoles tiene que viajar. Y jugando el clásico como no, no. Van pero a es hacer... que Madrid está el Madrid está acostumbrado a eso. Ya, pero... El Madrid juega 3 días. El Madrid no entrena. Ya, el Madrid juega. Me refiero que quitando de que juegan contra el clásico, que van a ir con todo. A ver si les da descanso. Y a ver si aquí vienen con lo menos posible. Miriam dice que piensa como tú, que ahora mismo también está muy abierto y que también incluiría a todos en el descenso. Es que no,
Es que es eso. Yo a, O sea, hay... a Sevilla, a ver, Sevilla a que ver, cambia de entrada, yo a Sevilla lo quitaría de ahí. todos, todos, todos los de la parte baja. En Sevilla está en la parte baja, lo incluyo. Pero no podemos incluir al Barça, a Madrid, No, hombre, no. Athletic Club. No, eso no. Esos tres nunca. Y Esos tres se fíjate. van a quedar siempre en Sí. primera, pase lo que pase. Ya se demostró algún que otro año con el Bilbao. Al que yo quitaría, pero 100%, es a los Osasuna. A los Osasuna sí que lo quitaría. Osasuna da, vamos. Sí, Osasuna es una. da Una gusto verle su... jugar. Osasuna no defiende ni de coña, vamos. A ver, es un equipo muy trabajado, pero. Nos comenta aquí Nunca Miriam. se sabe. Veremos a ver. Nos comenta aquí Miriam que al Madrid también podemos empatarle, por supuesto. Tiene que volver a jugar como el año pasado cuando llegó Francisco. Ahí está. A ver si este año tenemos suerte ya con la llegada del nuevo entrenador. A ver si, quitando este partido porque ya no, pero en Mestalla el sábado, a ver si con nuevo entrenador se cumple el lema, como le dije el otro día a Cristian, de entrenador nuevo, victoria. A ver si se cumple dos Victoria. veces, porque son dos entrenadores. Victoria segura. Mira, correcto. Osasuna este año va a quedar bastante arriba. Y No, Marta. Osasuna. No, Marta, no. Ni un entrenador, no. No paso por ese aro, ¿eh? Lo siento, pero yo no voy a pasar por ese aro nunca. O sea, de momento, no paso. Cuando pille experiencia del primer entrenador, ¿no?, en algún filial o algo, a lo mejor sí te lo paso, pero ahora no. Ahora no te lo paso ni en broma. Aquí voy a responder a dos comentarios que ha dicho Miriam, que dice que Osasuna este año va a quedar bastante arriba. Osasuna, vamos. Osasuna no me extrañaría nada, pero no me extrañaría nada que se meta este año en Conference. Siendo un equipo que es que da gusto verlo jugar y más allí en el Sadar. Y dice, me da más miedo Gattuso que el Madrid. Mira, yo soy, vamos, soy del Elche 100%, pero vamos, la gente tiene de segundo equipo al Madrid, Barça y todos estos. Yo tengo al Valencia y la verdad es que vamos. Da gusto ahora mismo, da gusto verlos jugar. Yo subí esta temporada mandé un partido, por ejemplo, subí contra el Atalanta a verlos y en la rueda de prensa lo dijo, que es un equipo ahora que son todos jóvenes y es un equipo en formación y da gusto ver Es un jugar equipo ahora que al al tener jugadores Valencia. jóvenes se quieren comer el mundo. Dale, a ver si el Peter Lim se va. Y me acordé el otro día, me ha enseñado mi madre, bueno, ha salido en las noticias el vídeo cuando expulsaron a Diakabi el viernes, que lo expulsaron y salía todo el banquillo riéndose y se gira Gattuso, le pega una, pero una patada que le pegó a la nevera y conforme le pega la patada, vamos, se cagaron todos los del banquillo, pero vamos, eso es lo que hace falta, un entrenador con carácter. Yo también tengo al Valencia como segundo equipo y coincido contigo, da gusto verlos. Ahora mismo sí. El año pasado sí que no me llegaba a mí a convencer del todo, pero este año con Rino de entrenador sí que da gusto. Que por cierto, yo tengo una foto con él, Cristian. Cuando subí a verlo, me lo encontré y me hice una foto con él. ¿A quién? Con Gattuso. Me hice una foto con él cuando subí a verlos contra él. Contra el Atalanta, el trofeo de Aronja. Te pegaría en el pechito, así. Como San Paoli. Pues bueno, volviendo al tema de los cedidos, que nos vamos del tema. Salinas, que juega mañana en Ipurúa, que vamos, yo creo que no va a tener problema en salir de titular y jugará los 90 No, minutos por lo menos. Salinas es indiscutible en Miranda de Ebro. O sea, es el delantero el delantero, digo yo. Perdón, el lateral izquierdo titular del equipo de Miranda de Ebro y va a ser titular prácticamente toda la temporada. Los ha Y no se jugado todos. lesiona, que esperemos que no lo haga. Y luego este hombre, que es el que fichamos en Lautaro verano, Blanco. que es Lautaro, que juega mañana en horario español a las 9:30 contra Defensa y Justicia. Mañana, mira, voy a hacer una breve pausa. Mañana tenemos Elche, juega Salinas y juega Lautaro Blanco. Los dos laterales izquierdos juegan a la vez que el Elche. Veremos a ver cómo juegan los dos.
Y si hacen alguna asistencia, que yo creo que ya les va tocando hacer una asistencia. Sobre todo a Salinas, que desde la primera jornada está en sequía. Lautaro hace poco sí que hizo. Sí Hizo que dos, hizo. pero que le toca. Correcto. Pero esta temporada no está como la pasada, ¿eh? No hace tantas como la pasada temporada. La pasada temporada hizo bastantes. Veremos. Uy. Se nos ha quedado pillado. Ah, no, ahora digo. Vale, se nos había No quedado aquí se pillado. nos ha quedado pillado. Y luego pasando al tema del gitano. Victoria y Cristian. Que has ido a verlos. Oh, la victoria. Con gol Con protesta. todo. Un partido que desde que ayer por la mañana nos enteramos era puerta cerrada porque el campo no estaba en condiciones, en plan la grada no estaba en condiciones. Ha sido, yo creo que ha sido un bochorno. O sea, opinión personal, yo creo que el Elche tiene campos para jugar. O sea, tiene actualmente dos campos de uso exclusivo. El Díez Iborra, que mañana va a ser resembrado, y el Diego Quiles, que lo está usando el primer equipo exclusivamente ahora, mientras el Díez Iborra se resiembra. Hoy podría haberse jugado perfectamente en el Diego Quiles, porque el Elche no ha entrenado allí. Se podría haber jugado y no pasa nada. Viene jugando toda la temporada, viene entrenando toda la temporada en ese campo, tanto el femenino como el visitano, y no pasa nada. Si el Elche solo está entrenando allí, si me dijeras que el Elche está jugando allí y quiere uso exclusivo, pues te digo, bajón, pero privar alrededor de 1.000 personas, porque entre los 597 que hay en el Diego Quiles, en sentados, más la gente que puede ir de pie a ver el ilicitano, yo recuerdo el partido contra Orihuela, que fue bastante gente, fueron más de 1.000 personas, sobre todo también porque venía gente de Orihuela, y aquí podía venir gente de Torrent. Yo creo que se podría haber jugado en el Diego Quiles. Pero claro, Pero bueno, va a primar siempre lo del primer equipo, y es obvio y muy lícito que hagan eso. Pero vamos, viendo cómo estaba el estado de las gradas, sobre todo, no era la grada de arriba, sobre todo era la grada que pasa de la valla para abajo, estaba muy deteriorada, pero estaba prácticamente como estaba siempre. O sea, no eso iba a tiene ningún. decir, eso iba a decir. Esa grada no tiene ningún cuidado. Pero es cierto que el color no era el mismo, y estaba muy. Como que la lluvia que cayó aquel día, el aguacero que cayó, yo creo que la ha perjudicado mucho a la grada. Digo, me acuerdo yo cuando fui a verlos contra el Villarreal C, perdón, la primera jornada, y estaban a esa zona que no se podía pasar, que estaban con vallas, o sea que. Claro, o sea, hoy era igual, hoy solo ha entrado gente acreditada, sobre todo familiares del Torrent, familiares del Chiricitano, jugadores del Chiricitano y directivos. Y gente de prensa. Yo, por ejemplo, he preferido estar a pie de campo en el césped, que era más idóneo, sobre todo, donde se ve mejor el fútbol. Pero bueno, Sí, quitando ese tema, Victoria 2-0. Goles de Sí, Alfaro. a ¿Y ver. del otro quién ha sido? Castro. A ver, Castro. ha sido una victoria muy contundente. La primera parte es cierto que el equipo no ha estado muy fino, pero llegaba, dominaba, pero no estaba fino en cuanto a finalizar las jugadas, ni encontraba ese último pase para o ese centro a la cabeza de Castro o al segundo palo, no lo encontraba. Es cierto que el Torrent ha tenido una ocasión de Farisato, que es una contra perfecta prácticamente. Se han plantado dos contra uno contra Carles Marcos y el pase a Farisato. Se han dejado a boca de gol y su disparo se ha ido fuera. Salvo eso, no creo que haya habido mucho más peligro ni del Elche Ilicitano ¿Quién ha ni estado del Torrent. hoy en el Ha banquillo estado del gitano? Carlos Geraldo, El el del. jugador de Juvenil División de Honor, sí. Y destacar también, exclusiva que Sí. tenemos. ¿Quién estas dos fotos para Sí, añadir? no, no, pon, no, pon lo de Chiquitano, voy a seguir. Queda la segunda parte. Ah, vale, que vas a seguir. Vale, discúlpame. Sí. Ahora hablamos.
A ver, la segunda parte ha sido muy enchufada. El Chicitano ha sido más dominante con el balón, sobre todo. Sale muy Y bien. en el. Me estoy dando cuenta que Sí. las segundas partes siempre salen más enchufados. Salen muy enchufados, salen muy enchufados. No, contra Orihuela no fue eso, pero porque eran partes muy distintas. O sea, una parte se jugaba un día, otra se jugaba otro. Pero ha sido un partido muy. Hoy, sobre todo, la segunda parte ha sido muy buena. Ha salido en la primera jugada prácticamente, el primer minuto. Hay un centro de. Creo que recordar que era de Quintana o de Carles, no me acuerdo, ha sido de banda derecha, que se ha pasado al segundo palo. La defensa del Torrent se ha confiado, la ha dejado pasar y ha llegado Pablo García, como decimos, o el otro carrilero del otro costado ha llegado y ha prolongado hacia Castro. Y Castro no tenía ni oposición de defensa ni oposición de portero y ha marcado el 1-0. Y luego, pues, ha habido otra jugada. Pase al Faro filtrado entre toda la defensa y Alfaro define a la perfección picando una vaselina al portero que lo vence. Y luego ya el partido no ha dado mucho más de sí. El Torrent se ha sumado al ataque, pero el Elche Ilicitano está muy implantado atrás y era imposible superarles. Destacar la mala imagen que ha habido al final del partido, porque ha habido una pequeña tangana que se podía haber acabado con algún expulsado como Quintana, que era amarilla, pero el árbitro no ha decidido sacar la amarilla y Nada, eso fue consecuente injusticia. expulsión, y mejor para el Elche Ilicitano. Siento que sí que han sacado varias amarillas, pero finalmente no ha acabado más. Y luego al término del encuentro también ha habido un poco de rifirrafe en peleas, pero rápidamente han estado rápidos tanto jugadores como cuerpo técnico para separar a los jugadores. Y ahora sí vamos a lo que Ahora podemos decir ya. sí que te Sí. la Ahora sí. ahora sí que la pongo la exclusiva. Bueno, sí, ¿cómo sería exclusiva? Bueno, a ver. Es un delantero de 1,82 de altura. Vamos a decir que es Jesús Hernández, el mexicano que llegaba, se supone, al El Chiquitano, decían desde México, pero según hemos podido saber, llega a las categorías inferiores, llega al juvenil. No sé concretamente si llega al B o al A de Carlos, pero comenzará a entrenar ya el lunes. Ya ha llegado ahí con su representante y ha estado viendo el partido y ha estado hablando con los directivos del Elche, que hay que recordar que Bragarni, después del entrenamiento del primer equipo, ha asistido a ver al Ilicitano con su mano derecha, Pedro. Que, a ver, ha sorprendido que estuviese ahí porque se le podía ver, pero, a ver, un chico joven, 18 años, edad juvenil, último año juvenil, no veía en peligro, así que perfecto. Y según dicen desde México, como ha comentado su representante, va a estar en periodo de adaptación hasta enero, hasta que acabe el Mundial de Qatar. Y su opción prioritaria es llegar al Mundial de 2026 con México y jugarlo. O sea, que la proyección que puede llegar a tener aquí en el Che puede ser bastante buena. Pues a ver si tenemos suerte y mete muchos goles con Ojalá. la camiseta del Elche. Sí, a ver, veremos dónde juega. A lo mejor juega con el Chiquitano en algún partido este año. A ver si tenemos Pero suerte. lo dudo porque hay cuatro delanteros y solo juega uno. O sea que. Bueno, en algún momento que esté, si de la casualidad que Dios no quiera, pero a lo mejor estén dos o tres lesionados. Yo no lo quiera porque el Elche Vitano tiene una masacre con la rotura de ligamentos en sus delanteros. Ahora mismo dos que se me vienen a la cabeza, Nacho y Friaza. Friaza. Son los dos O porteros sea, que se me no te vienen. puedes. No, no te, uno empezó en el, uno empezó y estuvo hasta enero del año pasado y otro sigue aquí y está en la recta final de la recuperación ya. Y ya por último, si quieres que pasemos al tema del femenino, que han vuelto otra vez, no paran, han vuelto ya a ganar otra vez, Cristian. Sí, a ver, es que es un equipo hecho.
hecho para ascender, incluso si no pierde ningún partido, no creo que no sería nada extraña, pero veremos a ver cómo sucede la temporada, porque hoy cierto se ponen 0-2, se van al descanso, vuelven del descanso, les empatan 2-2 y otra vez vuelven a reaccionar, como la semana pasada. Es la capacidad de reacción que tiene el equipo y la capacidad de decir, joder, somos las mejores, vamos a por ello y vamos a ganar y es lo que tenemos que hacer. O sea, a un equipo que le empatan un 0-2 en tan poco tiempo, se viene abajo e incluso puede perder, pero ellos saben reponerse, saben aclimatarse sobre todo a cualquier campo, porque ellas aquí están acostumbradas a entrenar en césped natural, en el Diego Quiles, y juegan en el Diego Quiles. Y van a campos, son muy, muy pequeños. A campos de césped artificial que son muy pequeños, y eso cuesta y se adaptan perfectamente. O sea, y ahora suman ya 15 puntos y siguen líderes en solitario. O sea, van como aviones de cara a subir y de cara a quedar primeras, porque el ascenso directo solo te lo da la primera posición. Destacar lo que has dicho, la capacidad de reacción que tienen, de irse 2-0 ganando a que le empaten y que luego que vuelvan a, entre comillas, remontar otra vez, igual que la semana pasada como contra el Cádiz femenino. Que en los últimos minutos iban perdiendo 1-2 y remontaron 3-2. Sí, a ver, han hecho prácticamente algo parecido, han marcado 2 goles después de que les marcasen, le igualasen o algo parecido. O sea, han hecho prácticamente algo similar. Uf, es que lo comparo con la temporada pasada y hay un cambio drástico increíble. O sea, lo que se le ha dado a la sección en cuanto a profesionalidad es increíble. Sobre todo por has tenido un entrenador joven, un entrenador que cree en todas las jugadoras, que pasa su juego en hacer creer a las jugadoras que todas son importantes. Y yo creo que eso, por ejemplo, en el Elche, es lo que necesitamos ahora mismo. Un entrenador que dé la confianza a todo el grupo. Correcto. A ver si tenemos por cierto, y ese entrenador. Por cierto, apuntando dato Elche, final. 2-2 el Cádiz español. Buen resultado. Sí, la verdad es que sí. Para tal como se ha puesto el partido, que se ha puesto el Cádiz ganando y tal, la verdad es que bien, ahora después veremos a ver el resumen y a ver cómo ha ido. Pero sí. Ahora, ¿qué partido hay ahora? Te lo digo ya. Mira por aquí. Real Sociedad Real. Bueno. Partidazo, ¿eh? Partidazo de parte alta. Ese no nos conviene. Luego el otro, el Barça. Bueno, no nos conviene, pero está mal. Ojo, el Barça Celta no nos conviene. No lo digo muy alto. Hace poco el Celta estuvo a punto de bajar, ¿eh? Veremos a ver mañana cómo queda el asunto. ¿Cuántos puntos lleva el Celta? Pues para empezar la semana pasada le ganó al Betis, o sea que... El Betis... Lleva 10 puntos, tampoco... Ya, 10 puntos ya llevan 9 más que nosotros. Claro, y el Rayo también. El Rayo también. Bueno, pero el Celta lleva 10 sin jugar todavía. Claro, claro. Lo estoy viendo por aquí. O sea que... Pues nada, pero es que veremos a ver si suerte mañana, no queda. No si, queda. Si se lesiona Yago Aspas. Están fuera. Están fuerísima. Es que están fuerísima. No tiene... Nosotros el año pasado pensábamos lo mismo con Buye y ella apareció Premier a nada y marcó en 5 partidos 4 goles. Si no, no sé dónde estaríamos. Veremos a ver luego a ver cómo funciona él. El partido del Barça, yo creo que ahora sí que me voy a ver yo el de la Real Sociedad contra Villarreal, que vamos fue un buen partido. Sí, vamos también a ver cómo se da también la semana esta, porque
Necesitamos entrenador ya. O sea, el entrenador el martes tiene que estar aquí en la ciudad y haciendo la sesión de recuperación que se suele hacer. A ver, aunque si claro, a ver, esa sesión de recuperación tampoco creo que haga falta un entrenador, pero yo creo que si llegara el vestuario al partido, o sea, al entrenamiento después del partido y recibir la ovación de tu nuevo entrenador porque has conseguido la victoria y de que te impulsa aún más de ánimos, yo creo que es muy importante. A ver si tenemos suerte y el martes, como volvemos aquí a las 5 con el resumen del partido, a ver si tenemos suerte y tenemos entrenador. De que en el banquillo tenemos nuevas caras que ver. Así que nada, Cristian, si quieres, queríamos hablar un poco de todo, si quieres que lo hacemos por aquí o... A ver, podemos apuntar que hoy entrenador de Ilicitano ha sido Carlos Geraldo, que es entrenador de Juvenil División de Honor. Recordamos, vamos a apuntar también el resultado del Juvenil División de Honor que jugó ayer, un partido que se pusieron 0-2, según me han dicho, y bueno, según me ha dicho él. Remontaron, ¿no? En 10 minutos remontaron al Levante Juvenil, ganaron 3-2, y victoria de Juvenil División de Honor, victoria de Femenino, victoria del Chiquitano. ¿Qué más nos queda? Blanco y en botella. ¿Qué más nos queda? Veremos. Hay que hacer 4 de 4. Blanco y en botella leche. Veremos a ver si... Y no me pongo a repasar todos los demás resultados que hay de categorías más inferiores. Habrán ganado más seguro. El Juvenil Liga Nacional también ganó. ¿El qué, perdón? El Juvenil Liga Nacional también ganó. Nacional también. Madre mía. A ver si da la casualidad. Si da con la tecla Alberto y ganamos. Pues nada, Cristian, nos vemos aquí el martes nos vemos todos. A la misma. Después del partido. Agradecer hoy también, igual que el otro día, a toda la gente que ha participado por aquí por el chat. A Marta, a Miriam, a Aaron, a Iron también. Sí, lo he dicho ya. Sí, ya está. Ha sido ellos. Y a Javi. Y a Javi también. Javi Fuego. Ese mismo. Nos veremos mañana, Cristian, por el estadio y a ver si... A ver si nos vemos. Si da la casualidad que se quedan ya por fin los tres puntos en casa y conseguimos la primera victoria de la temporada. Y lo dicho, nos vemos aquí el martes a las 5 a ver si por fin podemos hablar de una victoria y de que tenemos ya nuevo entrenador. Sí, yo creo que sí. A ver si hay... Sí, suerte, queda confiar. En lo que hay. Otra no queda. Así que nada. Muchas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Como he dicho, los que nos han seguido. Y los que nos han seguido. Los 35 seguidores que llevamos en estos últimos días. Hemos hablado un poco de la situación del equipo. Posibles 11. Del Mallorca también. Las bajas y el posible 11 del Mallorca. Los jugadores a seguir del Mallorca. Y ya pues las secciones de siempre, los tres cedidos que son Mourán, Salinas y Lautaro. Y que comentaremos el martes los resultados de Lautaro y Lautaro y Salinas. Y luego ya las secciones del Ilicitano y del Femenino. El martes hablaremos, como han jugado Ilicitano y Femenino, hablaremos de los cedidos, pero por ejemplo Ilicitano y Femenino no hablaremos. Claro. Ya han jugado y no hay mucho más que comentar de lo que se ha dicho hoy. A ver si metemos alguna nueva sección por... Algo meteremos. Puntuaciones de los jugadores, a lo mejor metemos. Pues no es mala, es buena idea. Así que nada, nos vemos el martes, Cristian. Hasta luego.